¿Alguna vez te has preguntado cómo difiere un perro mestizo de uno de raza pura? Bueno, no estás solo. Esta es una pregunta que ha despertado la curiosidad en muchos entusiastas de los perros, y hoy estamos aquí para arrojar algo de luz sobre este dilema canino. Comprender las diferencias entre los perros mestizos y los de raza pura no se trata solo de conocer los hechos, sino también de apreciar la singularidad de cada tipo. En este video, exploraremos una variedad de aspectos relacionados con estas dos categorías de nuestros amigos peludos. Nos sumergiremos en el encanto de los perros mestizos, el prestigio asociado con los de raza pura, los problemas de salud que cada grupo podría enfrentar y, por último, cómo tomar la decisión correcta al traer un nuevo perro a tu hogar. Así que abróchate el cinturón para un emocionante viaje mientras desentrañamos el mundo de los caninos en toda su gloriosa diversidad. Mantente atento mientras nos adentramos más en el mundo de los perros mestizos y de raza pura. Los perros mestizos, a menudo conocidos como mestizos, tienen su propio encanto. Son como la bolsa sorpresa del mundo canino. Nunca sabes exactamente lo que vas a obtener, pero casi siempre es encantador. Sumergámonos en el fascinante mundo de los perros mestizos. En primer lugar, son un testimonio de la belleza de la diversidad genética. Con una mezcla de diferentes razas, estos perros heredan una amplia gama de rasgos, lo que los hace verdaderamente únicos. Ningún perro mestizo es exactamente igual a otro, y eso es parte de su atracción. Su apariencia, por ejemplo, puede ser una encantadora mezcla de las razas de sus padres. Puede que encuentres un perro con el pelaje esponjoso de un pomerania, el cuerpo robusto de un labrador y los ojos expresivos de un beagle. Es esta imprevisibilidad, este elemento sorpresa, lo que añade encanto a los perros mestizos. Pero no se trata solo de apariencia. Los perros mestizos a menudo tienen un costo más bajo que los perros de raza pura. Además, suelen ser más saludables gracias a su diverso pool genético. Esta diversidad genética puede llevar a un menor riesgo de problemas de salud comunes en ciertas razas puras. En cuanto a la esperanza de vida, los perros mestizos suelen vivir más tiempo que sus contrapartes de raza pura. Esto se debe en gran parte a su amplia composición genética, que les puede proporcionar un sistema inmunológico más fuerte y una mejor salud general. Sin embargo, es importante recordar que cada perro es un individuo, y siempre hay un elemento de imprevisibilidad con los perros mestizos. Puede que no sepas exactamente cuán grandes llegarán a ser o cómo será su temperamento. Pero ¿no es eso parte de la diversión? La alegría del descubrimiento, el vínculo que se forma mientras tú y tu amigo mestizo navegan juntos por la vida, aprendiendo el uno del otro en cada paso del camino. Los perros mestizos ciertamente ofrecen un encantador paquete sorpresa, ¿verdad? Los perros de raza pura, por otro lado, se tratan de previsibilidad y prestigio. Cuando eliges un perro de raza pura, estás eligiendo una línea de ascendencia, una historia y un conjunto de rasgos que han sido cuidadosamente cultivados a lo largo de generaciones. Desde la postura regia de un pastor alemán hasta la energía juguetona de un terrier Jack Russell, cada raza tiene sus propias características únicas que son un testimonio de su pedigrí. La previsibilidad de los perros de raza pura es uno de sus aspectos más atractivos. Si eres un entusiasta de actividades al aire libre, puedes seleccionar una raza conocida por su resistencia y amor por la aventura, como un husky siberiano. Si buscas un compañero tranquilo y gentil, un basset hound podría ser tu pareja perfecta. Esta previsibilidad se extiende también a sus características físicas, con cada raza teniendo una apariencia, tamaño y tipo de pelaje distintivos. Sin embargo, es importante recordar que esta previsibilidad también puede conllevar ciertos riesgos para la salud. Los perros de raza pura son más propensos a ciertos problemas de salud específicos de la raza debido a su limitado pool genético. Por ejemplo, se sabe que los dálmatas sufren de sordera, mientras que los pugs a menudo tienen problemas respiratorios. El costo de tener un perro de raza pura también puede ser un factor significativo a tener en cuenta. Desde el precio de compra inicial hasta los posibles costos de atención médica, tener un perro de raza pura puede ser una inversión sustancial. Sin embargo, muchos propietarios ven esto como una inversión que vale la pena para tener una mascota con rasgos previsibles y una ascendencia conocida.
Con frecuencia, los perros de raza pura son vistos como un símbolo de estatus, un signo de cierto prestigio. Su distinguida ascendencia y la rareza de algunas razas pueden convertirlos en una adición codiciada para cualquier hogar. No son solo mascotas, sino una declaración de elegancia, refinamiento y sofisticación. En cuanto a la esperanza de vida, los perros de raza pura varían considerablemente. Algunas razas, como el diminuto Chihuahua, pueden vivir hasta bien entrada su adolescencia, mientras que razas más grandes, como el grandanés, suelen tener una esperanza de vida más corta. Los perros de raza pura, con sus rasgos previsibles, ciertamente tienen su propio atractivo, ya sea por su apariencia distintiva, su comportamiento predecible o el prestigio que llevan consigo. No se puede negar el encanto de un perro de raza pura. En cuanto a la salud, ¿cuál tiene la ventaja, los perros mestizos o los de raza pura? Esta es una pregunta que ha estado en la mente de los amantes de los perros durante siglos. Comencemos reflexionando sobre la salud de los perros de raza pura. A menudo, los perros de raza pura se crían para rasgos específicos, lo que lamentablemente puede elevar a un mayor riesgo de ciertas enfermedades genéticas. Esto se debe a un fenómeno conocido como depresión por endogamia. La depresión por endogamia ocurre cuando perros estrechamente relacionados se aparean, aumentando así la probabilidad de que se transmitan rasgos genéticos perjudiciales. Por ejemplo, los dálmatas son propensos a la sordera y los pugs a menudo tienen problemas respiratorios. De hecho, casi todas las razas puras tienen una lista de problemas de salud a los que son propensas, lo cual es difícil de aceptar para los dueños que los adoran. Ahora, cambiemos de enfoque y hablemos de los perros mestizos. Ellos se benefician de un fenómeno conocido como vigor híbrido. Esto es lo opuesto a la depresión por endogamia. El vigor híbrido ocurre cuando se combinan antecedentes genéticos diversos, resultando en crías más saludables y fuertes. Los perros mestizos a menudo son menos susceptibles a enfermedades congénitas y tienden a vivir vidas más largas y saludables en comparación con sus contrapartes de raza pura. Sin embargo, no todos son arcoíris y mariposas para los perros mestizos. También pueden heredar problemas de salud de su linaje diverso. Por ejemplo, un perro mestizo que tiene un progenitor pastor alemán podría heredar la predisposición de la raza a la displasia de cadera. Es esencial recordar que, si bien podemos generalizar sobre la salud de los perros mestizos y de raza pura, cada perro es un individuo. Su estilo de vida, dieta y el cuidado que reciben influyen en gran medida en su salud. Entonces, para responder a nuestra pregunta inicial, realmente no hay un ganador claro. Tanto los perros mestizos como los de raza pura tienen sus propios desafíos de salud. Se trata más de comprender estos desafíos y asegurarnos de brindarles a nuestros amigos peludos el mejor cuidado posible. Después de todo, ya sea que sean mestizos o de raza pura, todos son buenos perros, merecedores de amor, cuidado y una vida saludable. Está claro que tanto los perros mestizos como los de raza pura tienen sus propios conjuntos de desafíos de salud. Así que, perro mestizo o de raza pura, ¿cuál es la elección correcta para ti? Una pregunta que ha desconcertado a los amantes de los perros durante siglos. La respuesta, como con la mayoría de las cosas en la vida, depende de varios factores y no hay una elección universalmente correcta. Comencemos con tu estilo de vida. ¿Eres del tipo que disfruta de actividades al aire libre, siempre en movimiento, o más bien un amante de la tranquilidad? Algunas razas son más activas y requieren mucho ejercicio, mientras que otras se contentan con un breve paseo y mucho tiempo de relajación. Si siempre estás listo para una aventura, un perro mestizo enérgico podría ser tu mejor compañero. Por otro lado, si prefieres una vida más tranquila, podría ser más adecuado un perro de raza pura conocido por su comportamiento tranquilo. A continuation, considera tu situación familiar. ¿Tienes niños pequeños o vives solo? Algunas razas son conocidas por llevarse bien con los niños, mientras que otras pueden ser más adecuadas para hogares con una sola persona. Un perro mestizo podría venir con un paquete sorpresa de rasgos, convirtiéndolo en una adición única a tu familia. Por otro lado, con un perro de raza pura, tienes una mejor idea de qué esperar en cuanto a comportamiento y temperamento. Luego está tu preferencia personal. ¿Estás buscando un perro con un aspecto en particular, o te interesa más la personalidad del perro? Si tienes predilección por la apariencia de una raza específica, un perro de raza pura podría ser la elección correcta.
Si estás más interesado en el carácter del perro y no te importa una sorpresa en cuanto al aspecto, un perro mestizo podría ser tu mascota perfecta. Finalmente, recuerda que cada perro, independientemente de su raza, tiene su propia personalidad única. La raza de un perro puede dar alguna indicación de sus posibles características, pero son las experiencias, el entrenamiento y la socialización del perro individual lo que dará forma a su comportamiento. Al final, la elección entre un perro mestizo y uno de raza pura se reduce a tus circunstancias personales, preferencias y al tipo de vida que puedes ofrecer a tu futuro amigo peludo. Independientemente de la raza, cada perro merece un hogar lleno de amor. Así que, hagamos un rápido resumen de lo que hemos aprendido hoy. Nos sumergimos en el dilema canino, explorando el encantador mundo de los perros mestizos y el prestigio que acompaña a los canes de raza pura. Descubrimos que los perros mestizos ofrecen una mezcla única de rasgos, que a menudo resulta en personalidades y apariencias únicas. Por otro lado, con los perros de raza pura tienes la previsibilidad de un conjunto específico de características, lo que facilita anticipar sus necesidades y comportamientos. También hablamos de los desafíos de salud a los que se enfrentan ambos tipos de perros. Los perros mestizos a menudo tienen menos problemas de salud debido a su diversa composición genética, mientras que los de raza pura pueden ser más susceptibles a ciertas dolencias específicas de la raza. Finalmente, cuando se trata de tomar la decisión, reconocimos que todo se reduce a la preferencia personal, el estilo de vida y el tipo de compañía que estás buscando. Recuerda, el mejor perro para ti es aquel que se adapta a tu estilo de vida y conquista tu corazón.